En el césped estarán Real Madrid y el Atlético de Madrid. Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado. Maldini. El derbi con más goles entre estos dos históricos de la capital se jugó en la temporada 50-51 y lo ganó el Atlético de Madrid por 3-6. La mayor victoria que se ha registrado fue por 5-0. Es la alineación para hoy de Real Madrid. En la portería, Casillas, Pepe, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kroos, Modric, James Rodríguez. Lo acompañan en el campo Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema. Y esta es la alineación de Atlético de Madrid. Moyá bajo los palos, Joao Miranda, Godín, Juanfran, Guillerme Siqueira, Gavi, Thiago, Arda. ¡Arranca el partido! El derbi con más goles entre estos dos históricos de la capital se jugó en la temporada 50-51 y lo ganó el Atlético de Madrid por 3-6. La mayor victoria que se ha registrado fue por 5-0. Y la juegan en largo. Griezmann. El árbitro pita. Supongo que falta. Bale. No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo. Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Y aquí va el córner. Bale la juega en corto. A ver cómo plantean la jugada. Gavi. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. El balón suelto y ahí va. ¡Gol! Real Madrid. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. Partido se reanuda con el 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Está metido el miedo en el cuerpo. Golpea. Por encima del larguero. Yo creo que el portero sabe que si va ante los tres palos no habría llegado. Sigue avanzando. Mandzukic.
Benzema. Va muy solo. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. James Rodríguez. Sí, eso es falta. La falta es lejana, eso es verdad, pero yo creo que va a intentarlo desde ahí, fíjate. Un poco más cerca y eso es gol. Se va solo. James Rodríguez. Bale. La juega en largo. ¿Qué intentará el Real Madrid? Un gran esfuerzo. ¡Qué genialidad de Benzema! Abren ya un hueco importante. Vaya golazo, ¿eh? Demostró entereza y que aguanta bien la presión. No se precipitó, levantó la cabeza para ver dónde estaba el portero y la puso por arriba con mucha sutileza. Deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Ya lo saben, resultado actual 2-0. Por la pelota. Progresa, pero muy, muy solo. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. James Rodríguez. Les han perdonado la vida. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta. James Rodríguez. Benzema. Retrasa la bola. Gran pase, pero no le puso el lazo a la jugada. Toni Kroos. No se lo pensó y vaya disparo se sacó de la manga, ¿eh? Perfecto. Si a este jugador le concedes espacio, es que te la lía seguro. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Mejores opciones que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo. Cristiano Ronaldo. Juega el balón atrás. Dispara desde lejos. Oportunidad de nuevo. ¡Y gol! ¡Otro más! Una diferencia de 3 goles se antoja insalvable. La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. El resultado es de 3-0. Real.
Real Madrid. Da la impresión que está reservando sus mejores bazas para el final. Gavi. Esto huele a contraataque. Avanza con decisión. Modric. Y sigue avanzando. Avanza por su cuenta. Adiós, adiós a esa jugada. Se ha quedado sin espacio. El reloj sigue contando. ¡Vaya cañonazo! ¡Sencillamente espectacular! ¡Un gol sensacional! Increíble, Carlos, increíble. Este partido ya no tiene historia, pero parecen querer aún más. Es sin duda uno de los goles de la jornada. Hombre, viendo el gol, el portero podría argumentar que no le dejan ver sus compañeros, pero yo creo que ha sido un gol impresionante. Tienen el partido totalmente bajo control. Supera la defensa y avanza. Y sigue, sí. Esa entrada nos ha parecido penalti. Cuando el equipo no está organizado pasa esto. No queda otra opción que cometer esta falta táctica. Y es lo que ha pasado. Recorta distancias desde los 11 metros. Con calma y tranquilidad, como debe ser. Lo ha tirado con absoluta y total confianza. Han reducido la ventaja a un gol, pero la diferencia aún es considerable. ¡Cuatro! Aquí está el pitido final. El partido concluye. Siguen dominando los partidos de cabo a rabo y además...